¿Qué es lo que te decía, loco? No, me dice, ok, mañana dice a las 1300. Y es pura hora militar aquí, loco. Sí, pura sí, hora militar sí. Aquí, no te andas con paja. Sí, y, sí. Y tenés que estar puntual, si no estás ahí, loco, a la hora, te sacas a 10. Sí, a sí. You're looking to come to Prime, you're looking to get your CDL. If my videos played a part in you deciding to come to Prime, put me down as a referral. Driver code Maturo, M-A-T-U-R-O. Also, don't forget to put down Nikki Yost as well. Hey, I'm a recruiter here at Prime. I'd love to work with you. List me on the application as the recruiter that you talk to, along with Junior's referral. We make a great team. We'll take care of you. My direct phone number is 417-521-3598. Wish you the best, guys. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, como les dije, vamos a hacer un video. Estos videos van a ser en español. So, just so you guys know, these videos will be in Spanish, guys. I'm introducing my student. Bueno, como les estaba diciendo, les dije ayer a todos, iba a empezar a hacer videos en español. Y aquí estamos con mi amigo, Giovanni. Va a ser mi primer alumno. Bueno, un amigo que es cercano. Que tuve que tomar las clases de nuevo, entonces vamos a empezar a entrenar. Ya pues, ya le dieron la bacha, entonces ya es oficial. Entonces, pero sí, vamos a ver, preguntarle hacerle unas cuantas preguntas aquí a Giovanni. ¿Qué es lo que trabajabas antes? Yo trabajaba pintando carros, o sea, era una compañía que hacían los camiones de bomberos. ¿Pintando los bomberos o carros? Camiones de bomberos. ¿Camiones de bomberos? Puse. ¿Y qué fue lo que te llegó a tomar la decisión de venir a manejar camiones? Pues la verdad, estaba estancado ya. Y obviamente, pues, te conozco personalmente. Sí, sí, sí. Es que lo que pasa es que estuvimos hablando ahí y yo le dije ahí, mira, es así, asá, ulala. Y pues ya saben. Digo, vámonos. Sí. Y al principio dije, este no creo que se venga, digo yo. Yo al principio dije, nah. Y después cuando ya cuando llenó la aplicación, yo digo, pucha, digo, ¿en serio la cosa entonces? Y como en ese tiempo yo estaba haciendo unas cosas ahí con la familia, con la esposa, los niños, tomamos un tiempo libre y pues ya cuando llenó la aplicación, hablé con Nicky. Y, ¿vos hablaste con Nicky también? Sí, hablé con Nicky, la reclutadora. ¿Y qué? No, ella me dijo si estaba seguro de la decisión que iba a hacer. Porque como tenía casi 15 años trabajando en la compañía pasada, ella me dijo si estaba seguro y si el paso era firme. Yo le dije que sí. 15 años, no creas, bastante tiempo. Sí, bastante tiempo. Pero, 15 años. No, pero está bien, el cambio va a ser un buen cambio. Vamos ahorita, los camiones ya ahora son automáticos. Fácil. ¿Cómo fue el proceso de la aplicación, cuando llenaste la aplicación y todo? Bueno, en mi caso fue fácil porque pues, me usaste el palancazo con Vic, la verdad. Sí, me faltaron 2 meses y la aplicación solo dura 1 mes. Bueno, es que la aplicación dura 30 días, como yo siempre le digo a la gente, 30 días. Después de los 30 días, tienen que volver a llenar la aplicación y fue lo que hiciste. Sí, o sea, volviste a firmar la aplicación. Volví a firmar la aplicación. Sí. Ya estaba, solo unas que otras cositas había que poner. Pero la aplicación prácticamente estaba llena, ya lo había mandado y ya. Ah, ok. Y después cuando, bueno, ya cuando estuviste aquí en estos días, ahorita que estás en estos días, ¿cómo ha sido? Mira, ha sido, de todas maneras ha sido bonito, porque estás aprendiendo muchas cosas. Pero sí, full inglés, ¿no? Aquí no hay nada de español, estamos en Missouri, aquí no existe el español. Allá en la Florida no es otro pedo, pero aquí no. Ey. Pero es que lo que le digo yo a la gente, tienen que hablar inglés, no lo tienen que hablar perfecto, pero a entender bastante. Sí. Porque, ¿qué pasa? Mira, vos ves un video, ¿va? Y el video te dice claramente que si no contestas el mínimo el 60% de las preguntas,
tenés que volver a ver el video para volver a, para hacer otra vez el quiz. Ah. Y tenés que sacar un 100% del quiz para poderlo pasar. Yo siempre le digo a la gente, tienen que hablar el inglés suficiente, tienen que entender lo suficiente. Y pucha, vos me estás diciendo ahorita que los exámenes ahí dijo. No, ahí incluso el primer video que te aparece te dice, para Prime, tenés que hablar, leer y escribir y entender inglés. Así me dice, de primero cuando vi el video dije, ok, lo, espérate. Y no, empezamos ahí a hacerlo, a ver los videos, a hacer los quizzes y todo el rollo. Y por eso, cuando yo recluto, bueno, cuando yo le digo a la gente, cuando hablen con Nikki, tienen que hablar con ella. O sea, no puede haber un traductor con Nikki, no puede haber el Google Translate, no puede haber nada. No. Tienen que hablar con ella directamente. Yo cuando yo hablé con ella, igual, ella me texteaba y hablamos personalmente varias veces también. Y hablando, no puedo decirle, espéreme que voy a llamar a mi primo, espéreme que voy a llamar a mi... Nada. Sí, sí. Ahí es con ella directo. Sí, entonces ya aquí, ya todos los videos en inglés, nada en español. Y el último examen, que ese solo te dan 3 oportunidades para hacerlo, es en inglés. Si no lo pasas, para la casa, compa. Todo es en inglés aquí. Desde que te paras aquí y te lo dicen, claro, que estás en Missouri. Así te dice. Aquí se habla, aquí en inglés. Ahí, joven. Ah, eso es allá en la Florida. Ay, ay. Bueno, entonces. Yo, sí. ¿Lo está diciendo Giovanni? Inglés, bro. Puro inglés. Bueno. Desde que entras desde la puerta ahí para acá. ¿Y ahorita la orientación cómo ha sido estos 3 días? Mira, la orientación. Los primeros 2 días son los difíciles, que son los 8 horas de video junto con las clases que te están dando los 2 días. Y es estresante. O sea, estás en los videos y después salís a una clase. Volvés a los videos y los videos. Para acá un poquito. Ahí. Ajá. Y el video vas ahí, como te digo, viendo videos, clases, pasando quizzes, y después llegas al último examen. Ya ese examen ya está. Ya se te pone a pensar. Sí. Y también haces examen con un simulador. También tenés clases con simulador. ¿Y cómo fue el simulador? Uy, me agarró un tren ahí, ¿no? Sí. O sea, cuando estamos en la prueba, todo el mundo está encima de todo el mundo. Estás vos manejando y están los otros manes a los lados. Ah, que mirá que aquí, que entonces no estás concentrado. Ah, y es que todo el mundo está metiendo la mano ahí. Sí, pero mira, hay que 7 simuladores y habíamos 12 personas. Y siempre van detrás de vos. Le doy, mira que esto, que entonces no está concentrado. Pero para el examen, sí. Sientan a todo el mundo viendo hacia otro lado. Porque el mismo examen que vas a hacer vos, lo van a hacer ellos. Ah, ok, ok. Entonces el error que vos cometás. Para que no lo vea el otro. Para que no lo mire otra persona. Entonces sí. El examen estaba fácil. El de simulador. Había un choque. Vos lo mirás de largo, te pasás de carril. Lo pasás y después volvés al carril. Y ya por último hay un puente. Hay un puente, ¿me entiendes? Vos ves el puente de largo, pero tenés que ir viendo los rótulos. Ah, que es lo que te dije yo, ¿te acordás? Exactamente. Que entonces, lo que yo le vengo diciendo a él. Eso estamos hablando un día antes de hacer el examen. Sí. Y me dijo la medida del camión, que eran 13.6. 13.6, sí. Y el puente decía que el puente medía 12.6. Entonces yo cuando me miré, no, para aquí me salgo, entonces me salí, pum, y ahí lo pasé. Ah, sí. Pero dos manes. Cuando yo estaba tomando las clases de refrescamiento para ser instructor y de entrenamiento, un muchacho no se fijó bien en los rótulos igual. Cuando iba cruzando el puente, porque veníamos saliendo como de una parada de camiones y tenés opción, te tirás a la autopista o seguís por el puente. Y para cruzar el puente había un rótulo que decía 10 toneladas. Y el men se siguió, como que paró y quedó viendo y dudó. Y le siguió dando y ahí el man le dijo, hey. Bueno. Sí, entonces le dijo, hey, pero ¿qué pasó? ¿No viste el rótulo? Y que no diga, pero no era mucho, no fue de nada. Pero cuando ya son exámenes de pasar, ahí sí, no juegan. Ahí los que se quedaron, que fueron 2 que fueron por el puente, se quedaron de último. Yo creo que tienen que agarrar otro video y volver a hacer el examen. Sí, sí. Bueno, ahorita parece que ya solo le queda una clase más a Giovanni. Un día más. Mañana, ¿qué es lo que vas a hacer? Mañana voy a tener que ir a la principal. Al Millennium. Y supuestamente conocer a mi instructor. Y después depender ya de lo que vos hagas, de lo que vos. Sí, no, ya mañana jueves ya voy a ver qué tenemos que hacer y ya para el viernes tal vez estamos listos y arrancamos ya
desde el primer día a manejar, a aprender el pre-trip, la inspección, que se tiene que hacer en inglés, como le dije, los videos. La única parte que ustedes van a escuchar en inglés va a ser la inspección de afuera, de adentro, y pues ya lo demás va a ser en español. Sí, la trailer, sí. Y ya lo demás va a ser en español. Pero sí, ya casi estamos aquí, estamos en el campo. Zen, ¿cómo lo miras aquí vos? No, y ahorita fuimos a comer al Fire and Ice. Fuimos ahí al Fire and Ice. Sí, 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 sí. Sí, okay. Sí, estuvimos compartiendo ahí con una amistad, entonces... Aquí te dan la dormida, bueno, aquí te dan la estadía y la comida, ¿no? O sea, para el que viene, se le dan eso. O sea, es una ventaja, ¿no? Sí, sí, ventaja. Sí, sí. Y al principio, como le vuelvo y le repito, le van a estar dando un préstamo de $200, que después lo tendrías que pagar, si en caso lo usas, tendrías que pagar los $25 semanales cuando vos ya saques tu licencia. Entonces ahorita este primer, creo que vamos a estar que tal vez 2 semanas, vamos a ver, todo va a depender de él. Si nos tenemos que estar 3, 4, pues no hay problema. Pero aquí la meta es sacar la licencia y después estar listo para hacer el TNT, que ahí va a ser las 30 mil millas o lo que sea necesario para que vos ya, el camión ahí, pues sí. Entonces, como les digo, el amigo es hondureño. ¿De qué parte de Honduras? Tegucigalpa. Tegucigalpa. Yo soy Jan Pedrano. ¿De Cerro Cigalpa? Cerro Cigalpa. Cerro Cigalpa. Ah, cerros. Como los cerros. Cerro Cigalpa, sí, está bueno. Pero sí, como les digo, es el primer video. Mañana vamos a ver qué hacemos. Creo que tenemos que practicar ahí un poquito en el pad. ¿Cómo se dice pad? Idea. ¿Cómo se dice pad? El entrenamiento, el training pad. En el parqueo. ahí en la cosa del entrenamiento. Porque para que él se familiarice un poco con el camión, para adelante, para atrás, ahí. Y ahí yo lo voy a poner a hacer otras cositas, pero. Sí. Y aquí estamos. Ya empezar la nueva etapa de Giovanni. Etapa en la vida. ¿Y qué? ¿Cómo te sentiste aquí cuando llegaste y viste todos estos camiones y todo lo que porca estoy haciendo aquí? Viendo todo esto, pero no, estamos al 100 aquí, ¿verdad? Sí, ahí un saludo a Ao, un saludo a David, ahí coming soon dice, sí. Sí, hombre. No, pues sí, mi gente. No vamos a alargar este video. Quitamos con Giovanni. Mañana vamos a ver si hacemos otro video, darle seguimiento a esto. Pero quería introducirlo a Giovanni, que él le explicara un poquito cómo fue el proceso. Ya él les dijo un poquito de lo del inglés, que yo vengo repitiendo. Y bueno, si ustedes gustan, cuando puedan, usen mi código de referencia. En la descripción del video va a haber un enlace para la aplicación. Si ustedes vienen a Prime, y yo fui parte por la razón que ustedes vienen, tomaron la decisión a venir a sacar la licencia, pónganme a mí de referencia. No necesariamente se tienen que comunicar conmigo. Si me mandan mensajes y no respondo, no es porque no quiero, es porque estoy ocupado. Pero sí, Maturo, aquí les voy a dejar un enlace abajo, el nombre. ¿Y qué pasa, Iván? ¿Te vieron preocupado? No, estamos al 100. Ok. Bueno, mi gente, aquí estamos con Giovanni. Mañana vamos a ver qué hacemos mañana. Y hasta el siguiente video. Y muchas gracias por sintonizarse.